Nos traicionaste, Mordanius. Mataste a Kane y lo convertiste en un monstruo. Lo has vuelto en nuestra contra. Así debía ser. La locura de Nupraptor había envenenado a todas nuestras mentes. El círculo había fallado a sus implacables obligaciones. Tenía que ser destruido. ¿Que fallamos a nuestras obligaciones? ¡Idiota! El círculo existe para nosotros. Nosotros no existimos para él. Nuestros poderes salvarán o condenarán Nosgoth a nuestro antojo. Quédate con nosotros, Mordanius, o muere. Entonces, moriré. Si el círculo ha de ser destruido, tú también tienes que morir, nigromante. Admiro tu astucia, pero no escaparás a tu destino. No, lo abrazaré, pero mi muerte dejará paso a otro. ¡Acaba conmigo! Te tenías por rey, cuando en realidad eras peón. Me has servido bien, Kane. Yo no soy siervo de nadie. Desde luego. ¡Qué falta de visión! ¿No lo entiendes? El asesinato de Ariel y sus calculadas repercusiones no son sino el primer acto de mi teatro de marionetas. De las cuales tú eres el héroe trágico. Adelante, pequeño vampiro. Adelante. ¡Vae Victus! La magia de Anacrod estaba contenida en el metal de la balanza y finalmente sería liberada de vuelta al pilar del que procedía. Dejé la balanza de Anacrod tras el pilar de los estados. El pilar aceptó su ofrenda, siendo así restablecido. El orbe de la muerte de Mordanius le había dado al nigromante dominio sobre la ultratumba. Pensé en él como el último del círculo. Pero habló de otro. Ante el pilar de la muerte, dejé el orbe de Mordanius. El pilar aceptó su ofrenda, siendo así restablecido. Victus!
¡Bavictus! ¡Bavictus! Soy el último pilar. El último superviviente del Círculo de los Nueve. A mi elección, el mundo será restablecido o condenado. A mi elección. En vida fue anónimo, un noble más. En la muerte fue un desconocido. Pero escogiendo el olvido, restauró el equilibrio del mundo. Y la oscuridad no volvió a arrojar más sombras.
La cabeza está cerrada. Si les gustó, si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.